Desde mañana los colombianos ya sentirán en el bolsillo el aumento del precio de la gasolina por el incremento de 200 pesos por galón, aprobado por el actual gobierno con el fin de disminuir el déficit en el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible. Cada día peor, la vida está costosa y la gasolina también, entonces nos va a subir más el costo de vida. Eso es algo muy injusto de parte del gobierno porque no está teniendo en cuenta a todos los que estamos alrededor de esa alza. Muy afectado porque de igual manera la gasolina está cara y van a seguir incrementando el precio de la gasolina. Es una cosa injusta porque nosotros producimos aquí petróleo. Si usted tanqueaba con 30 mil pesos, ahora usted va a comenzar a subir gradualmente a 35, a 40, usted no sabe ya cómo va a ser. Que la presidencia será justa y pensar más en todos los taxistas y nosotros, los que tenemos carrito particular también. Y yo creo que ahorita la situación está bastante difícil y bastante complicada para que, aparte la canasta familiar que ya subieron, entonces ahora pues incremento también en combustible. Bastante afectado porque cada día son más costos de la vida y ya uno no sabe cómo asumirlos. Ya realmente para la gasolina me parece mucha plata. Cada mes sube, va a empezar a subir 200 pesos. Por galón son 200 pesos, haga cuenta. 10 galones, bastante afectado, no solamente yo, sino todo el gremio, todos nosotros, tenemos que pagar el impuesto a ellos. El gobierno asegura que el incremento del precio tiene como objetivo reducir el déficit, que entre enero y agosto suma ya 24,7 billones de pesos y que en un año podría ser de 40 billones si no se ajustan las tarifas para que se cierre la brecha con los precios internacionales del petróleo, por lo que el acuerdo es subir el mismo valor cada mes.